Primarios es un misterio posapocalíptico. The Bomber, las andanzas de un antihéroe y Headstone, una historia sobre admiración y tragedia. Son títulos que conforman un grupo de artistas que se denominan Papaya Comics. De ese grupo de artistas del noveno arte, Cultura Comics se dirigió a ellos para celebrar una entrevista. Gabriel Toribio, quien por encima de todo lo que estoy diciendo, no se considera artista, es estudiante de publicidad de APEC, nacido en agosto del 96. Desde una edad muy temprana ha querido escribir historias propias e historias alternativas para los shows que veía cuando era niño. Entre esos figuran Ben 10, Los Jóvenes Titanes y Pokémon. Gabriel, gracias por sentarte con nosotros. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta al hacer esta entrevista. Lo agradecemos mucho. Acompañado de él está Emmanuel Evers, quien estudia diseño gráfico en la misma universidad que Gabriel. Y así como él, empezó desde pequeño a interesarse en el dibujo y un poco más adelante en la escritura. Otra cosa común con Gabriel es que el tipo de entretenimiento que consumía. Final Fantasy Advent Children y Bleach son los más destacados entre los que él me mencionó. Emmanuel, gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ok, entonces, hablando de cosas comunes, algo que tienen en común sus obras favoritas y los productos que han lanzado al mercado, tienen como enfoque la acción. ¿Quieren ustedes que esa sea la identidad de Papaya Comics? Bueno, pienso que sí, ya que siempre estamos basándonos en el género shonen, básicamente, bueno, eso mismo de los japoneses, el manga, y ese el tema que siempre nos ha gustado, pero siempre variamos los temas, así que considero que sí y no. Ok, pero seguirá siendo el tema principal. ¿Ustedes creen que ese sería un reto? Porque además la acción es muy importante, claro, para el género de el arte secuencial, ya que el género de superhéroes es lo predominante. ¿Qué tan difícil ha sido dibujar o, como quien dice, animar las escenas de acción en cómics como The Bomber, que fue, entre todos, fue mi preferido? Lo difícil está en buscar... Acércate al micrófono, por favor. Lo difícil está en buscar las poses que representen la acción que queremos mostrar. No es fácil tú de tu mente ir y bocetear una pose igual como tú la tienes. A veces hasta le pedimos a nuestros amigos que se pongan en esa posición y así tenemos un enfoque más real a lo que queremos mostrar. En verdad es muy difícil tú buscar las diversas voces, escenas y cosas que representen esas viñetas de acción que tanto nos gustaría mostrar. Y siguiendo con el tema de la identidad, ¿cuál es el origen de ese nombre, Papaya Comics, y cómo empezó todo al momento de crear su primer libro primario, si no me equivoco? Fue el año pasado que decidimos ya lanzarnos al público y no teníamos ni nombre ni logo, pero estábamos todos unidos. Entonces yo hice un diseño de un logo, que es el logo que representa a Papaya, esas cuatro criaturas, y nos gustó. Entonces dijimos, vamos a buscar un nombre gracioso y que se quede en la mente de la persona y fácil de leer. Entonces comenzamos a buscar nombres de fruta, nombres de comida, hasta nombres de comida criolla para representar más nuestra dominicanidad. Y terminamos eligiendo Papaya porque es fácil y chulo leerlo. Ok. ¿Esos tres personajes significan algo? En realidad no. Son simplemente algo llamativo para acompañar el nombre que nos gusta. Ok. Sería divertido que en algunas de las viñetas, en algunos de los paneles de sus cómics, uno de los dibujitos que esté ahí se encuentre como escondido y entonces el lector tenga que buscarlo. Sería algo muy interesante. Sería como encontrando a Waldo. Ah, sí, sería bien chévere si fuera así. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, gracias por la idea. Como fan, al fin, imagínate. ¿Cuántas personas conforman el grupo completo y cómo se dividen las labores? Y hablen un poquito sobre los miembros que no están entre nosotros. Ok, primero empezamos con Evers, Emmanuel.
Él es uno de los miembros que dibuja. Él se encarga de hacer su cómic, que es The Bomber, y también Headstone. Está Ariel, que él está aquí justamente, digo Ariel. Hey, buenas, ¿qué tal todo? Él también tiene cómics en mente y él se encarga de ayudarnos en los diseños de personajes, cosas así. También está Michael Santana, que él es quien es el encargado de edición. Él pone los grises, tonos y las líneas de movimiento, además también de los diálogos. Él es el más completo en cuanto a manejo de softwares como Photoshop e Illustrator. También está Francis Hernández, que él también es parte de los que da idea y completa el grupo. Y yo, Gabriel Toribio, que sería la cabeza del grupo. Ok, entonces, como cabeza del grupo, ¿qué es lo que tú haces? Yo pongo todo en orden, casi literalmente. Ok, tú eres el que apunta el dedo, y tú coges para allá, y tú coges para allá. El que usa el látigo. Ok, perfecto. Que no es Entonces, malo. háblenme de los retos de Papaya Comics. ¿Cuáles han sido esos obstáculos que están ralentizando el progreso? ¿Cuáles han sido sus dificultades más prominentes? La dificultad, principalmente yo pienso que es la impresión. Impresión, porque nosotros no tenemos un lugar de impresión propia. Nosotros imprimimos en cualquier lugar de imprenta que encontremos que sea buena calidad y que sea barato, principalmente. Y yo pienso que ese es el principal problema que tenemos. También lo de cortarlo y lo de graparlo. Sí. Y todo lo que lleva a la preparación del ejemplar es el mayor reto que tenemos. El ejemplar físico. Ok, y en cuanto a retos artísticos durante la elaboración de un libro, ¿qué es lo más difícil? Yo creo que como tú te imaginas la escena, plasmarlo en la página o en la viñeta. Porque hay algunas situaciones que es muy difícil para uno el plasmarlo, y principalmente nosotros somos un grupo que hacemos nuestro cómic, nuestra viñeta, tradicionalmente. No usamos mucho lo que es lo digital, la computadora, solamente lo usamos para grises y líneas de rapidez. Y plasmar, vamos a decir, un escenario apocalíptico, tradicionalmente es posible, pero Se nosotros toma su se tiempo. toma su tiempo. Y ponerlo como uno mismo lo pensó también. Y nosotros siempre vamos averiguando efectos que se hacen tradicionalmente por el paso del tiempo. Otra cosa que es un obstáculo grande al momento de ya dibujar son algunos detalles que llevan cierta situación. Por ejemplo, cuando está lloviendo, se nos complica dibujar gotas y también se nos ha complicado el También. buscar algún trazo en internet que sea de ese que complete ese efecto. Es uno de los problemas más grandes. Me he dado cuenta que en primarios hay líneas finas y ligeramente temblorosas. Entonces, eso me recuerda un poco a. No sé cómo ustedes lo pronuncian, si es Hunter X Hunter o Hunter Hunter o Hunter X, pero No, yo lo digo Hunter el Hunter. manga de los cazadores. ¿Ustedes tienen alguna influencia sobre de ese libro? En verdad, yo sí tengo mucha influencia de ese artista, de Yoshihiro Togashi, que también es creador de Yu Yu Hakusho. Es uno de mis cómics favoritos. Y siento muchísima, en verdad, mucha influencia de él. Ok, perfecto. Entonces, con eso dicho, entonces, ¿dónde un fan de Papaya Comics puede conseguir sus libros? Y si, bueno, primero eso, ¿cómo puedo conseguir un libro de Papaya Comics? Actualmente, no, tú puedes conseguir un ejemplar nuestro si vas a un evento en el que estemos. Nosotros siempre publicamos en la página cuando vamos a ir a un evento, así el público sabe que estaremos presentes. Pero también tenemos el primer capítulo de los tres cómics subidos a internet para hacerle más fácil el encontrar eso. Tal vez hagamos eso con algunos de los siguientes ejemplares, pero no con todos, porque tenemos que obtener alguna ganancia para poder proseguir con nuestro trabajo. Oh, créanme que eso que ustedes están haciendo es totalmente normal. Marvel
En especial Marvel, ellos regalan mucho el ejemplar número uno de las series que ellos van a hacer ongoing, así que ustedes lo están haciendo Yo también paso tradicionalmente. con diferentes trabajos. Ok, bueno, yo créanme que me voy a asegurar de tener todos esos enlaces en la caja de descripción para que Okay. así fans nuevos quieran ver cuáles son sus trabajos y les guste como a mí. A mí me encantó Bomber, me gustó Claro. el concepto en sí y la ejecución. Y hay algo que me llama mucho la atención, tanto de primarios como Bomber, es que ustedes saben hacer un final cliffhanger. No sé si eso vino natural o si tuvieron que aprenderlo de alguna otra parte, pero en el cómic hay que saber hacer cliffhanger para que le dé interés al lector para ir al próximo capítulo. Y veo que tengo interés y lamentablemente como estoy en Estados Unidos no puedo conseguir eso, pero voy a ver si vayan a ver por favor a ver si pueden subir eso a Comixology o a Amazon para ver si puedo leerlo Okay. digitalmente. Entonces, si hay gente que tiene ideas para continuar las historias que ya ustedes hicieron o para hacer historias nuevas, ¿hay plaza para trabajar en Papaya Comics? No sé, porque tú eres el líder, loco. En verdad, nosotros no somos muy amigos de, por ejemplo, el método Marvel y DC, que si tú creas un personaje, cualquiera que tenga una historia y que pueda, que dé la calidad, puede continuarla. Nosotros nos gustaría que nuestra historia sea una sola. Y si una persona quiere estar en Papaya, que sea con su propia esencia, no a continuar algo ya hecho. Ok, ya veo. Entonces ustedes quieran que... ¡Wow! Ok, entonces vamos a viajar 10 o 15 años al futuro. ¿Cómo les gustaría que esté posicionado Papaya Comics y el ambiente en general de República Dominicana en cuanto a arte secuencial? Nos gustaría que la cultura, perdón, de la lectura sea como, perdón, Consígale un poco de agua a este muchacho, por favor. ya. Nos gustaría que la cultura de lectura fuera rentable en República Dominicana, aunque es algo que por ahora no se ve ni siquiera una frontera de que está cerca. Pero actualmente la cultura del cómic está subiendo y eso es bueno. Están saliendo más y más personas que hacen cómics y eso se aprecia y sorprende, en verdad, porque hace 5 años no había tantas personas haciendo cómics como ahora. Y eso, en verdad, te abre los ojos de que tú puedes tener oportunidad y puedes hacer lo que a ti te gusta en este país, aunque no todo el mundo te apoye. Y en 5 años yo veo a Papaya con sus historias más adelantadas y con estándares en el momento de lanzar las historias. Ok, Emanuel, ¿qué te gustaría proyectar para Papaya Comics en el futuro? La verdad, yo no tengo ni la menor idea. Ok, ¿a ti te gusta fluir con la corriente? La verdad. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, como había dicho en la introducción, Gabriela, esta pregunta es para ti. ¿A ti te gustaba imaginar historias alternativas en los shows que veías cuando niño? ¿Qué personaje famoso de los cómics te gustaría coger prestado y a dónde lo llevarías? ¿Qué parte de su personalidad podrías explorar? No te limites a nada, puede ser japonés, puede ser dominicano, cualquiera. De los cómics, a mí siempre me ha gustado Marvel y me gustaría tomar como la historia de Hank Pym, el hombre hormiga, y explorar más cómo es el mundo de las hormigas y cómo él convive con ellas. Que en los pocos cómics que yo he leído de él, lo que se basa en explicar lo que es la fórmula que él hizo. No se centran en explorar el nombre de él, que es el hombre hormiga, y el mundo de las hormigas. Por eso a mí me gustó muchísimo la película de él, la de Marvel, porque sí exploró mucho lo que es las hormigas. Ok, excelente, excelente película. Emmanuel, si mal no recuerdo, tú me dijiste que tu hermano fue una gran influencia para ti en cuanto a dibujos y tu ser artista en general, ¿o me equivoco? Sí, esa es verdad. Bien.
Vamos a decir que para agradecer ese entusiasmo que te dedicó, ¿qué tipo de cómic le dedicarías a tu hermano? Un cómic hecho o un cómic que yo haga. Un cómic que tú puedas hacer en el futuro, puede ser un one shot, cualquier cosita. No tengo ni idea, oye. No tengo ni idea. ¿Qué tipo de cosas le gustan a tu hermano? Eso es, él es muy variado también, él igual que yo. Okay. Pero ni idea de qué cosa le guste. O sea, qué historia le interese? Sí. No sé. Yo creo que a él le gustan el tema de. Ah, ya. Ahora sí. A él le gusta el tema de los guerreros, o sea, de la época medieval. Todo Okay. ese tipo de cosas. Le dedicaría un cómic de eso. Okay. Tal vez explorando la historia del rey David de la Biblia. A él le gusta ese tipo de. Oh, no, caballero de la mesa. También. Okay, bueno, lo digo porque uno como artista se puede inspirar no solamente de los gustos de uno, también uno puede mirar a las otras personas y ver qué tipo de cosas le gustan a ellos. Entonces, volviendo a la misma pregunta que le hice a Gabriel, ¿qué personaje de la cultura popular te gustaría tomar y qué tipo de historia harías con él? Déjame pensar. De cómic yo lo tengo clarísimo y es de Daredevil. Okay. Yo exploraría más, aunque ya un tema, o sea, he explorado, o sea, lo que se siente una persona es ciega, o sea, ver el mundo básicamente a oscura. Pero yo exploraría primero ese tema, aunque ya Daredevil, como te lo muestra que ve todo, y yo no lo pondría de esa manera. Yo primero lo mostraría Más realista. un poco al principio y después ponerlo ya como que pelea, vaina así. Y ya ve todo el mundo porque se van a ver de todo. Okay. Entonces, Gabriel, tú como cabeza de la serpiente, ¿qué promesa tienen para el público dominicano que está sediento por el talento que ustedes puedan ofrecer? Trataremos lo más que podamos de continuar lo que ya hemos lanzado y de traerles nuevas cosas al público que les interesará muchísimo, en verdad. Ok, ¿cuál es el trabajo inmediato, más próximo que Papaya Comics tendrá para lanzar? Para próximamente vamos a lanzar la segunda parte del cómic Primarios, que ya está en proceso. También le vamos a sacar una historia, es como un spin-off de Bomber, que se llama Murder. Y también lanzaremos dos webcomics que lanzaremos semanal en la página de Facebook. Ok, hay un cómic del que no hablamos mucho, que es Headstone. ¿Podrían dar podrían vender ese cómic ahora mismo para el público? ¿De qué trata y por qué deberían comprarlo? Ok, eso trata de un niño que a él le gustaba mucho un cómic, que era como quien dice su superhéroe favorito. Era un cómic que era de un tipo que básicamente buscaba tesoros y él se vestía igual que el héroe que le gusta. Entonces, Él era ese un cómic, cosplayer. básicamente, de niño. Y él, o sea, anunciaron en la televisión que ese mismo cómic lo iba a salir a la gran pantalla, al cine. Y él salió básicamente ahí a verlo, a su favorito en la gran pantalla. Y con ese proceso de la casa al cine, se atraviesa con un carro que le quita la vida. No, la tan. No sé cómo explicarlo. El punto es que él muere, lo entierran y todo, y él amanece como un zombie. No es algo serio en realidad. Al principio básicamente parece serio, pero nosotros pensamos el cómic como una comedia, y no como una comedia, que hubiera chistes aleatorios y que se basara básicamente en la pelea.
Realmente le pusimos un principio que se ve serio y todo, pero después no lo íbamos a poner serio. Solamente fue como una parte de la historia. ¿Cuándo es que sale? ¿Ya tienen fecha para eso? ¿Cuándo sale el qué? Headstone. Ah, pero ya lo vendimos, o sea, ya salió al público para que lo compren. Ah, ok. Entonces, ¿hay forma de que, sin que haya algún evento en el que ustedes vayan a participar, hay alguna forma de que algún fan pueda comunicarse con ustedes y ordenar uno de los cómics que ustedes venden? En parte sí, porque nosotros en donde estudiamos hay personas que nos han pedido que le lleváramos su ejemplar, pero fuera de la universidad no lo hemos hecho. Es como que tenemos limitaciones al momento de repartir los diferentes Transporte. ejemplares y el transporte también. Ah, bueno, así como Amazon cobra por el shipping, ustedes deberían cobrar por el pasaje Sí, que ustedes también. utilizan. Sí, eso no sé, digo yo. Pues sí, entonces para hacer ese contacto, para contactarse con ustedes, ¿qué debería hacer alguien que esté interesado en uno de los libros? Para contacto con nosotros, solo debe buscar la página nuestra en Facebook o en Instagram, y ahí siempre estamos disponibles para responder a distancia. Ok, perfecto. Ya ustedes saben, gente, Papaya Comics, lo digo de manera personal, es una casa que está llena de talento, con todo y limitaciones, se atreven a ponerse a la par con aquellos que son los más grandes en la República Dominicana. Quizás Gracias, no gracias. en cuanto a presupuesto, pero en cuanto a historia, talento y dibujo, yo en realidad lo vi excelente. No, sí. Entonces, más adelante quiero más de Bomber. Primarios no es que me tiene tan emocionado, pero me tiene intrigado. Como dije, ustedes son buenos con los cliffhangers. Entonces, ese final me dijo como que, diablo, se acabó el libro, pero quiero seguir hojeando. Y nada, voy a asegurarme de que todos esos enlaces estén en la descripción. Y espero que después de esta entrevista hayan conseguido, aunque sea dos o tres fans que estén interesados en sus libros. ¿Algunas últimas palabras que ustedes quieran decir al público que los esté escuchando? Que no se desesperen, que estamos trabajando en esto y de verdad, sí, de verdad, gracias por tu apoyo, Kevin, y por tomarnos en cuenta para la entrevista. Yo quiero decir que más para adelante nosotros vamos a aumentar la calidad en impresión y en arte. O sea, en arte que se refiere también a historias. En fin, bueno, ya lo saben, Papaya Comics, damas y caballeros. Espero que. No, no, no espero, esto es una orden. Tienen que ir a leer sus libros. Y muchas gracias por venir y que sigan los éxitos. Gracias a ti.